Quiero que hablemos un poco sobre lo que ha dicho Berkles sobre las sanciones sobre Venezuela y sobre una posible transición. Para los que no saben, Berkles PLC es una compañía de servicios financieros cuya sede está en Londres y opera a nivel mundial. Es un holding que cotiza en la Bolsa de Londres, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, que cotiza en la Bolsa de Tokio. Actualmente también es subsidiaria Berkles Bank PLC. Es una multinacional que tiene más de 83.500 empleados y que tiene un ingreso por encima de 21,94 millones de dólares. Estamos hablando de billones. ¿Ok? 21.900 millones de dólares en la nomenclatura americana. Vamos a hablar de lo que ha dicho, así que me interesa que te quedes hasta el final porque hay una propuesta, hay un análisis económico que los empresarios, emprendedores deben conocer. Así que quédate conmigo, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale click a la campanita y selecciona la opción todas. Hola mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de Berkles. Como ya les dije, esta multinacional, esta empresa, que es una potencia billonaria con B de Maduro, con la B con las que se escribe Maduro, advierte que lo que vive Venezuela actualmente, cuando se habla de recuperación económica, no es recuperación económica, sino es lo que se conoce en la economía como un rebote. Escúchelo bien. Un rebote económico, pueden ser pequeños disparos, pequeñas alzadas económicas que realmente vuelven a caer, ¿ok? Aún dice Berkles que creciendo, teniendo un crecimiento del 10% anual, se necesitarían más de 17 años, escuche, más de 17 años para poder tener un Producto Interno Bruto como el que tenía Venezuela en el 2013. Esta importante firma de servicios financieros, Berkles, publicó un análisis hecho por su unidad de investigación, en el cual aborda los posibles escenarios en el corto y el mediano plazo sobre la situación económica y política de Venezuela. En Twitter, el economista venezolano Asdrúbal Oliveros, director de la firma consultora Ecoanalítica, desmenuzó el reporte de Berkles. El documento es oportuno en tanto que Venezuela se encuentra más que nunca en el medio de la lucha geopolítica entre Estados Unidos, Rusia y China. En medio de esa pugna se ha barajado la posibilidad de que Estados Unidos alivie las sanciones a Nicolás Maduro. El informe también pone en su justo lugar la importancia de Venezuela como proveedor internacional de hidrocarburos. Berkles, como ya les dije, es una firma basada en el Reino Unido, pero su importancia es global, como una de las principales empresas de servicios financieros del mundo. Olivero resumió los temas en el reporte en tres, lo dividió en tres, en sanciones, negociaciones y el 2024. Sobre las sanciones, Berkles destaca que las medidas que se están considerando parecen limitadas en su alcance. Sin embargo, ven la posibilidad de que esto abra una nueva ventana de oportunidad en el esfuerzo en curso para abordar la crisis política de Venezuela. Aunque Venezuela ha sido considerada por algunos como potencial alternativa al suministro de petróleo del país de la R, por ahora no tiene la capacidad de aumentar significativamente la producción. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Según la firma británica, Venezuela solo podrá aumentar su producción petrolera en 200.000 barriles más. Y también advierte que el impacto de ese incremento en el mercado mundial del petróleo sería marginal y tendría poco efecto sobre los precios del crudo. Por consiguiente, Berkles considera difícil que Estados Unidos se distancie de sus objetivos políticos en Venezuela, restaurar la democracia por un suministro marginal de petróleo adicional. El análisis también agrega que la revisión de las sanciones es estrictamente en el ámbito del sector petrolero. Además, detalla que eso ocurriría con licencias
para empresas en particular. Berkris ve como poco probable que haya una discusión amplia de las sanciones y otros temas como la deuda que quedarán por fuera. Las sanciones financieras no forman parte de la discusión, así lo advierte el Banco Británico. También explica que la economía venezolana podría tener un rebote estadístico este año y aclara que se trata de un rebote, no de una recuperación. Añade que después de perder el 80% de su Producto Interno Bruto, incluso creciendo un 10% anual, tardaría 17 años o más para que la economía vuelva a los niveles del 2013, cuando Maduro tomó la presidencia. Sostener un crecimiento así de alto requiere que Venezuela tenga acceso al capital. Eso requeriría una reestructuración de la deuda que no puede hacerse por las sanciones y también algún nivel mínimo de institucionalidad que hoy no existe. Si hablamos del segundo punto de la inestabilidad de Maduro, el reporte de Berkris cierra con un tema muy clave. Sin una economía que crezca, la capacidad de Maduro para evitar conflictos en las coaliciones de poder es limitada, por lo que su situación política es inestable, así lo dice el economista Oliveros. Una solución económica estable pasa por mejorar las condiciones electorales, la principal exigencia de la comunidad internacional para que se le conceda el alivio de las sanciones. Sobre las elecciones en el 2024, Berkris también aclara que el debilitamiento de la oposición puede proporcionar una situación en la que el régimen también pudiera mejorar las condiciones electorales con vista a que puedan ganar nuevamente las elecciones. Bien, o sea, si aquí está en medio del entendimiento de la trampa del 2024, las divisiones que existen, los tomas y diretes, la búsqueda de cada quien por alcanzar lo suyo, si se vuelve a lanzar Maduro y hay 10 candidatos, obviamente, nuevamente vamos a ver el triunfo del bobo de Cúcuta como presidente de Venezuela. Es lo que trata de decir aquí Berkris. Y en cuanto a las condiciones, pues obviamente no hay condiciones electorales y Maduro tendría que flexibilizarlas, mejorar las condiciones electorales si desea que Estados Unidos le mejore las sanciones. No tiene cómo garantizar buena productividad para que se alejen las sanciones que están impuestas por Estados Unidos. Solamente 200.000 barriles es lo máximo que le podría sumar a los 800.000 que recibe, no podría pasar de 1.000.000 de barriles diarios, y eso pues obviamente no es una gran oferta para un mercado de Estados Unidos que compra más de 7 millones de barriles al día, o le compraba 7 millones solo al país de la R. Ahora va a tener que parir por otro lado, y Venezuela no está listo para esto. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, qué opinas de lo que ha dicho Berkles, de lo que ha interpretado el economista Oliveros. Y como siempre, me despido, un abrazo rompe costillas, beso rompe cachetes, los quiero mucho, dedito arriba, bendiciones para todas y todos.